De dos países que tienen sus propios aliados, detrás de Israel está Estados Unidos, que ya había mandado en estos días su portaaviones nuclear, el Eisenhower, con todos los buques de escolta y con todos los aviones que llevan embarcados. Y aquí estamos hablando ya de una cosa tremendamente seria. Es decir, otra cosa es que esto solamente sea un gesto cara al pueblo iraní por parte de su gobierno y que en realidad esto no suponga una escalada definitiva, que ojalá fuera así. Porque lo que nos están comentando es que pueden ser entre 50 y 70 drones kamikaze, es decir, para que impactar directamente sobre territorio israelí, pero que si solamente son esos, sí que pueden ser anulados por el sistema cúpula de hierro, Iron Dome, que es la defensa que tiene Israel precisamente ante este tipo de dispositivos y de manera cinética, porque la otra parte es actuar sobre estos drones de manera electromagnética, es decir, que no termine por impactar en el lugar que estaba previsto. Pero si esto sí, por ejemplo, como se está comentando, en breve el Irán sí que lanza también misiles balísticos para acompañar a estos drones que vuelan mucho más despacio que los misiles balísticos, ahí estamos hablando de algo diferente.